Muchas gracias, Ethan. Ahora sí, estoy lista y preparada para mi momento favorito del programa, la polémica de la semana. Y para hablar de este tema, me encuentro con Katy Shin y con Curvy Villavicencio, porque ya sé que hoy día vamos a rajar de lo lindo, ¿no? ¿O no? Obviamente. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches a todos en su casa. Buenas noches, Laura. Miren cómo los atiendo, ¿ah? Ojo me encanta. ¿Ah? ¿Cómo los atiendo? Salud, salud, por favor. Yo he escogido el tuyo porque como tenemos la misma cintura, por lo dije, obviamente, ¿de qué se ríen? No entiendo. Ay, salud, por favor. No entiendo, pero si estamos igual, Katy, qué falta igualito, de respeto. Por favor. Chicos, hoy día hemos venido para hablar de un tema que ha estado candente durante toda la semana y también que ya tiene bastantes meses, además, porque vamos a hablar de Pamela Franco y Cristian Cueva, que otra vez han sido empallados, pero esta vez en Trujillo. Vamos a ver. ¡No! ¡Se moleste la López! Porque Aladino ya oficializó a su cumbiambera con sus amistades en su propia tierra. Ayer por la tarde nos ganamos con la ñonca de Cueva estacionada en los exteriores de este telo tres estrellas. Y vimos que este patita, Fercho del Chato, no soltaba su teléfono. De ley que Aladino estaba del otro lado de la línea y nos daba la impresión que recibía indicaciones precisas. Mientras tanto, la Franco aparece en escena en el aeropuerto de Trujillo y se va directo a este restaurante de al lado. La cumbiambera está pegada a su teléfono. Estará en videollamada con Cueva. Hasta que al fin aparece el chupe del pelotero. Le pasa la voz por las lunas del restaurante y la Franco paga la cuenta apuradita. Que llega a esta calle y es recibida por esta tía. Una de dos, se conoce de toda la vida con Pamela. Porque hasta le llegó un regalito. O es una de las alcahuetas de Cuevita que se presta para la cochinola. Esto no es un Airbnb ni por asomo. La tía es la alcahueta. La hace pasar a Pamelita. ¡Ellos! ¡Mira para todos lados y mueve el cuello como Linda Blair en El Exorcista! Obviamente le estaban haciendo la tapada a Cuevita, pero por las es, porque ese cacharro del pelotero es intratable, digo, es inolvidable. ¡Ahí está! ¡Él es! Entra la jato chalequeado por sus chupes para encontrarse con el amor de su vida. ¡Congele ese cacharro, señor editor! ¡Para que no queden dudas! ¡Esa pepa de rocoto es única! ¡Hace llorar porque hace llorar! ¿Esto ya oficializa la relación, Cristian? ¿Ya están o no? ¿Cómo te encuentras, Cristian? ¿Te encuentras feliz, amigo? No se cansa, ¿no? Sigan chambeando. Hoy ya han salido unas imágenes de donde se ve a Pamela Franco. ¿Por qué te tengo que comentar? No te entiendo. Podría decir, esto es una oficina. ¿Por qué te tengo que comentar? La polémica de la semana, Pamela Franco y Cristian Cueva ingresando a destiempo, ¿no? Porque ellos piensan que son caletas, que nadie los va a ver, pero ingresaron al final a la misma casa. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ya ellos, como diría Milena o Gracie, no tienen sangre en la cara, ¿no? Como se dice. Ellos prácticamente ya no se están escondiendo, están jugando al gato y al ratón. Ellos creen que nadie se da cuenta, pero lo cierto es que, como se dice, todo plan no es perfecto, ¿no? Pero lo que sí debo reconocer es que, ¿qué tiene Cristian Cueva? Eso me pregunto. Exacto, yo. Digo, ¿qué tiene? Sabemos que tiene mucho dinero en las cuentas bancarias. ¿Tú crees que todavía? Porque... Bueno, pero mira, entre lo que tiene Cristian Domínguez y lo que puede tener Cristian Cueva, Pamela Franco va a ir corriendo. Porque ahora yo lo dudo que Pamela Franco esté enamorada de Cueva. Yo creo que recuerda que Cristian es tu compañerito de canal. Será de canal, pero nada más. Ay, por supuesto. No comparte lo mismo, pero yo creo que igual Pamela, yo siento que Cueva siempre fue el amor de su vida. Ese amor que no puedes olvidar. El amor de la vida de Cueva. Claro, porque de Pamela Franco... Pero yo opino que ellos se han enamorado. Obviamente ahorita ya están solteros, ¿no? Ya no tienen que rendir explicaciones. No, solteros, pero una soltería extraña la de Cueva, porque él trabaja y le pedía perdón a la esposa que iba a volver, se fue al retiro espiritual. Yo creo que luego estaba dijo en negación. Hace meses que no estaba con ella. Estaba en negación. Claro. Pero yo sí pienso que sí se templaron. Pues se han enamorado, se han peleado,
se han mandado indirectas. Exacto. Pero ¿por qué no oficializan? Es que yo quiero que porque siempre se dice que la amante no se oficializa. No, pero es que no, pero ahora ya no es amante. No, discúlpame. Pero ahora quien fue amante una pareja, vez, ¿no? Lo va a hacer siempre. Yo creo que Pamela le está diciendo desde ya, está diciendo la cueva, mira, Cristian, yo te doy un par de mesecitos y yo quiero que así, cual señora y mensaje a la nación, me saques de la mano como tu mujer. ¿Tú crees que se va a casar? Sí, yo creo paso, que sí. El primer paso ha sido que se han alojado en este hotel de Huamachuco. Claro, cada uno ha salido por su lado. Primero salió ella para el show en la Plaza de Armas, luego sale él. Y los papás también de él que han estado alojados en este hotel Santa María Huamachuco. Entonces yo me imagino que ya viene pronto la oficialización. Exacto. ¿Cree que pronto hay un comunicado? O salvo, obvio. Creo que Cueva quiera volver a los brazos de Pamela López. No, es que en la vida de Cueva todo es posible. Todo es posible en su vida. Existen muchas incondicionales, mujeres que les encanta perdonar cachos. Y existen también muchas mujeres que prefieren sufrir en Dubái, en Miami, con una carterita Gucci, no sé, algo así, ¿no? También. Pero yo sí veo a Pamela templada, porque hace poco en un concierto que estaba un poquito tomadita, le mandó ahí unos saluditos, ¿no? A Cristian Cueva en pleno concierto. Vamos a verlo. Con ese amor que te vuelve loca y que no te deja pensar. Ah, yo pensé que entre Pisco y Nazca también. Eso también, por supuesto. Ahora, en esa oportunidad, si me equivoco, es cuando estuvieron en Ica, donde aparece Cueva, tomamos una foto con el chofer del bus de Pamela. Y hay un detalle, si él la quiere, si está enamorado, si quiere formar algo con ella, no debieron permitirla que suba al escenario hacer ese tipo de show, ni escándalo, ¿no? Hay hombres, y en realidad hay mujeres, que no se dejan tampoco mandonear y no hacen caso, por más de que, oye, estás borracha, no vayas a subir, no digas eso que vas pero, a Laura, además, hubiera sido peor, imagínate la denuncia del empresario, me canceló el show, defraudó al público iqueño, pero iba a ser peor. Laura, ¿tú si piensas que Pamela Franco está enamorada de Cueva? Yo creo que está más obsesionada con el hecho, porque cuando una mujer le dicen que no, cuando una mujer como que no le das lo que quiere tener, se encapricha. Si lo quiere tener, ella lo vivió antes en el 2018 cuando era la amante y nunca, pero ella quiere nunca ser dejó la a la esposa. Pero no lo va a lograr. No va a parar hasta que Cristian Cueva prácticamente hasta estampe ahí la firma de un matrimonio. No sé, aunque sean responsables a lo Carla Tarazona, algo le tendrá que dar. ¡Exacto! No, pero lo más probable es que si ellos estuvieran juntos, ya, oficializan. Ajá. Eso no va a durar tampoco, porque ya se le quita el capricho. Pero aparte que ya sabemos cuál es el modus operandi también de Cristian Cueva. Y también el de Pamela Franco. Sí, o sea, creo que ambos están como en el mismo territorio. Exactamente. ¿No? O sea, pero qué miedo vivir con una persona que sabes de que en cualquier momento te puede adornar.
O sea, Cati, sí. Espérate, un momentito. Vico, ¿por qué nos estás poniendo la canción señora? A Cati y a mí, ¿qué es que pasa? La señora Pamela, pues por las Pamelas, por las señoras. Yo dije, yo a mis 26 no puedo permitir eso. Yo a mis 23 nos están poniendo esta música. Qué raro. Ahora, también, por ejemplo, se habla de que supuestamente... Yo pienso que Pamela Franco no está enamorada y que de repente para ella el estar con Cristian Cueva le va a dar mucha solvencia. Es lo que de repente ella piensa. Ahora, él está sin equipo actualmente... Y no sabemos el dinero está invertido o no está invertido. ¿Cómo será el futuro económico de Cueva? Pero ella no vaya a ser que luego se dé con el chasco contra la pared. Porque yo pienso que no la va a oficializar. Yo creo que sí se estrellaría contra la pared. Y también, Pamela es una mujer guapa. Yo la veo power, la verdad. Trabajadora. Y pienso yo que no solamente tiene un Cristian Cueva sentado en la banca. No, o sea, tiene a varios que están más bien esperando para cortejarla. Recuerden la pelea que hubo en su fiesta de cumpleaños. Esa pelea tiene que ver con... De hecho, justo vamos a hablar de eso porque vamos a recordar el momento en donde Cristian Cueva llegó al cumpleaños de Pamela. Dios santo. Pamela López, apaga la tele. Aunque no, porque mira lo que se viene. ¿Acaso no es la de...? Propietarios. Cueva Bravo Cristian y López Olórzano Pamela. No puede ser. ¿Pero qué estamos viendo? Esto ya es el colmo. ¿Qué hace la camioneta que le pertenece a Cristian Cueva y a su esposa ingresando a la fiesta de Pamela Franco? Total hermetismo con los de seguridad, buscando impedir que graben a los invitados de Pamela Franco. ¿Sabrá Pamela López que su camioneta terminó en la fiesta de Pamela Franco? ¡Oh, su qué falta! Cristian Cueva, el vencedor, vencedor, tendrá que pensar en una buena explicación. Bueno, aparentemente, ¿no? Es un clon. Un clon, la camioneta se la prestó a alguien o de repente sí era él. ¿Qué hacía la camioneta ahí? Creo que este fue el primer indicio de que ya nuevamente Pamela ha caído o de repente Cueva cayó en las redes de Pamela Franco. Porque a partir de esta fiesta es que se desencadenaron varios hechos. Claro, al día siguiente él hace el comunicado diciendo que hacía meses estaba separado de su esposa y eso es absolutamente mentira porque sabemos que ella le dio el alcance en Europa, que él hizo el retiro espiritual y que estaban ahí tratando de retomar la relación, que incluso el proceso de divorcio también le dio como un pare. ¿No? Ahora recién que se habla de que está haciendo todos los papeleos otra vez, pero él intentó reconquistarla a Pamela López entre febrero, marzo, abril. Creo que la quiso tener ahí nada más. Es que, ¿no? Hay hombres también que les gusta tener como a la firme ahí. Como que la catedral y las capillitas, como se dice, ¿no? Pero se le fue de las manos. Se le fue. ¿Tú piensas, cuál piensas que va a ser el futuro, Katy? Mira, como yo creo mujer, ¿cuál piensas que va a ser el futuro de Pamela con Cueva? ¿Cuál Pamela? Porque tienes que especificarme. No, Pamela López ya salió del chat. Ella ya salió del chat. Afortunadamente para ella salió del chat. Yo creo que Pamela Franco no va a parar, como digo, hasta que Cristian Cueva la oficialice y restregarle a todos los habladores y odiadores de que, mira, al fin soy la señora. Que dure, no le doy mucho futuro, pero que se va a salir con la suya, se va a salir con la suya de todas maneras. Yo lo dudo conociendo la mentalidad de los futbolistas machistas y sobre todo a Cueva, que lo oficialice, porque ya en todo caso hubiera aprovechado lo de Guamachuco para, aunque sea, salir con ella del brazo y llevarla hasta el escenario. Pero él lo que quiere es simplemente, yo creo que lo que él está más entusiasmado es con el cuerpo de Pamela Franco. Sí, es que la cadera. Eso. Porque bueno, pero ha tenido muchas de cariño. Yo creo que él no también ama a nadie, ¿eh? Él solo se ama a él, como igual, claro, como Cristian Domínguez y como todos ellos. Pues, los Cristian, ¿no? los Cristian. Y tantos otros. Pero Cuevita también. Pero han habido muestras de cariño de parte de Cristian Cueva, porque ha habido una transferencia, ¿no? Que para mí me pareció que no era mucho billetera alegre, que digamos, porque fueron 280 soles que... Pero vamos a ver cuál fue la conversación entre las Pamelas en aquel momento. Hola, Pamela, te saluda la esposa de Cristian. Mucho gusto, Pamela López. ¿Qué tal? Quiero saber, por favor, que me indiques de dónde tú conoces a mi esposo.
¿Y por qué razón te hace transferencia de 280 soles? A ti y a tu amiga Vanessa, ¿de qué? ¿Por qué hicieron llamada grupal? Porque tengo toda la información, tengo su celular. Y antes de ir a la prensa y hacer un escándalo, necesito la información de tu propia boca. No tengo nada que ver con él. Te pregunto de dónde lo conoces a mi esposo. No tengo nada que ver con él. Te estoy haciendo una pregunta y te estoy grabando. ¿De dónde conoces a mi esposo? Sí, y la verdad que yo no sé por qué tengo tantas llamadas. ¿De dónde tú conoces a mi esposo? Yo lo conozco a tu esposo. Como todo el mundo lo conoce. No, pues, no, no, nada. Las cosas claras, las cosas. Yo no tengo nada que tengo. Tranquila, te di la oportunidad de que me lo puedas decir. Listo. Está nunca, perra. Me dolió a mí también. Eso de verdad, eso fue peor de cuando ves a dos mujeres en los noticieros peleándose por un hombre. No hay grejas así en las calles. Terrible. Eso fue de lo peor para esposa, Pamela Franco. ¿Ah? No, pero yo como esposa nunca me podría rebajar al nivel de llamar a supuestamente a la mujer que está con mi esposo, porque uno no puede estar cuidando lo que no quiere ser cuidado. Bueno, hace rato ya debió salir. Pero yo quiero saber dónde estudió actuación Pamela Franco. Increíble, porque la voz. Tal sí mismo. La voz. No lo conozco. Hasta por su hija, juró. Hasta por su madrecita dijo, no lo conozco, como todo el mundo lo conoce. Pero yo creo que más que nada, ella también como que trató de seguir el juego, de ocultar lo que tenían, más que nada por él, no tanto por Pamela. Ahora, Laura, cuando tú dices que, por ejemplo, una mujer no debe rebajarse a eso, pues lamentablemente hay muchas mujeres en nuestra sociedad que por la buena posición económica que en este caso le da Cueva, no solo a ella y a sus hijos, de repente ella está como que luchando por su presa, ¿me entiendes? ¿No? Porque les cambian la camioneta cada dos años, camioneta nueva, cinco viajes al año y miles y un cosas más, ¿no? Los perfumes, las carteras, los jeans, todo diseñador. Por eso yo siempre que te digo, cambien la vida de un momento a otro debe ser, pero irse contra la pared. Por eso siempre digo que siempre, como mujer, siempre, no que tener un plan B de hombre, sino tener un plan B por si acaso pase algo. Exacto. Tener tu guardadito. Obvio. Puede ser que sea de tu marido, no importa, pero tú ve guardando. Cada mes. En caso, exacto, saque los pies del plato y le digas adiós, goodbye to you. Vamos a ver ahora qué opina la gente en la calle, porque ellos tienen mucho que decir al respecto de este tema de Pamela Franco y Cristian. Un par de meses, Pamela Franco pasó de la Hyundai de Domínguez a la BMW de Cueva. La Franco debería ser ministra de Economía. Un día llorando y al otro atendiendo a Pamela Franco en mi restaurante con chirocos a puerta cerrada. ¿Qué cosas, no? O sea que Cristian Cueva sí está dejando a su esposa Pamela López por su amante Pamela Franco. Lo siento, loco Vargas, pero Cuevita fue basope. ¡Ay, Dios! Cueva y Pamela Franco me dan asco. Fuerte, me dan asco. Así han dicho. No, pero a la gente le da asco, pero le encanta la novela. Por supuesto, porque esta es una novela que tiene bastantes capítulos y temporadas. Y ahora, en las indirectas que sigue mandando Pamela Franco en sus conciertos, en un principio pensábamos que se las mandaba a Domínguez y a Carla Trazona. Luego nos dimos cuenta que eran para Pamela López. Pero ahora han vuelto las indirectas también de Pamela para Cristian Domínguez esta última semana. Entonces ya ese enredo solo deben saber entre ellos también. Yo creo que Pamela debe de especificar para qué Cristian va. Para qué Cristian, claro. Sí, para no, obviamente. Para que el público también sepa, somos parte de la novela. Exacto. A nosotros nos enriquece el chisme. Vivimos por y para eso. Entonces, especifica, pues, Pamela, ¿no? ¿Y habrá olvidado realmente Pamela Franco a Cristian Domínguez? Porque con todo lo que pasó. No, mira, después de ver el saludo en su concierto. ¿Quién supuestamente olvidó y después no olvidó? Tú no hablas. Este es solamente para el tira y jala, nada más. Como para que sepas que hay alguien ahí, ¿no? Bueno, me están diciendo que de ahí nos vamos a tomar juntos para continuar. Me encanta. O sea, nos están diciendo chao, ya, no puede ser. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Katy, ¿dónde te encontramos? Dile a la gente, por favor. Gracias también por la invitación, Laura. Gracias también a todo tu equipo. Yo sé que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Katy Shin, ¿ok? También en TikTok. Y también invitarlos a que vean Tribu TV, también Canal 20, Señal Abierta, y también en todas las plataformas digitales, TikTok, Instagram, Chimichurri. Ya sabes que también hablamos muchos temas de espectáculos,
también de lo que pasa en la coyuntura, así que los invito a que nos sigan. Gracias por la invitación. Sí. Por muchísimas gracias, como siempre, un placer rajar contigo. Cada sábado me encanta. Por supuesto, estamos de lunes a viernes, 4 y 15 de la tarde aquí en Panamericana, con Todo Se Filtra, después de Lady Guillén con Dilo Fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo sigo con mi gin tonic. Esta ha sido una conversación acalorada. Requiero... Ahora sí, porque vamos a hablar de un tema que a mí me...